que para evitar inconvenientes legales, ahora pongo a grabar el programa. ¿Todo bien, mi negro? Estamos. ¿Tenés el mate todo? ¿Está todo listo? Sí, está atrás el mate, vos. Bueno. Ya no es un mate violeta, es un mate azul. Ah, la mierda. Azul. Azul. Vamos a poner a grabar acá. Micrófono 300. Grabar sistema. Están los dos en condiciones. Estamos en condiciones óptimas para irnos a La Rioja, City Town, capital. La Rioja City. La Rioja, City Town. ¿Qué hace, mi negro? ¿Todo bien? City Town. Bien, che, ¿vos cómo andás? Bien, bicho. Enamorado. ¿Por qué, vos? ¿Y me Está da bien en eso. enamorado? ¿Vos decís? Hace bien, hace bien. Sí, más vale que hace bien. Y tengo tres chacareras que las estuve viendo bien a ese, el olvidado. Pampa los Ajá. guanacos y bueno, entre mi pavo sin golpe. Bien. Bueno, vamos a hacer Hagamos, ¿qué onda? una en menor. ¿Olvidado puede ser? El olvidado, sí. ¿Y quién la tenés? ¿Mi Pa, menor? pa, pa, para, pa, 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 pa. Sí, en mi menor. La que sacamos, la sacamos en mi menor. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Soy de tu palo, soy hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndole el pecho. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Flor obrera soy, flor obrera soy, flor obrera soy. Pará, La déjame pensar una menor, cosa ¿por qué acá. no le? ¿Qué te pasa? No, pará, dame un minutito que ya te busco una cosa. Pero no me toques la cámara que Flor está obrera bien soy, ahí. silvestre de cu. No toco Que la cámara, no la cámara. no tener la letra. Sí, acá está la letra, pará. La Pero la letra tiene que tengo estar acá. en el. Pero así no puede ir a ningún En la favor, nada. hoja. Tenés que tener la hoja en un lado, la letra en otro. Y seguís con ese sistema del orto. Pa, la cabecita de acá para Sí, allá. es la única canción que no sale, boludo. Es la A ver, única ¿y por qué canción no que no tenés que tener sale la con el. letra? Tenés que No. tener la letra Pasa que. escrita. Estuviste una semana con la letra escrita La en el estaba papel. acá. La No tengo de podés. memoria la canción. Si no la tenés, te da la memoria, no. No confíes en la memoria. Escribila, descartar la Mal. memoria, cargar la rana al pedo ahí. Claro. Bueno, vamos vuelta. Ahí vamos bien, ahora Dale, vamos bien. tranquilo. Pa 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 para pa pa Ya pa está pa acelerado, pa pa hacelo más pa lento, más lento, pa más lento, más pa lento, ya pa está. para pa 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 para pa 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 pa. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndole el pecho. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna. Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Mi bofe se infló cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dice que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camina hacia el sol para curar las heridas. Pa 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 para pa 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 pa.
Soy el olvido, soy una herida, soy buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán, iluminando mi pago. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiagua, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camina hacia el sol para curar las heridas. Bien. Bien, cuidado, y siempre te voy a encontrar algo. ¿Viste como el cuento ese? El padre que se emborracha, el padre que se emborracha con el. Que no, el padre que llega borracho a la casa, ¿lo sabía? Y le abre la puerta al hijo. ¿Cómo es? Papá, papá, miren la hora que es, papá. ¡Ay, oh, papi! ¡Qué hermoso pedo! ¡Pero qué divino pedo que traes, papi! ¡Oh, papá! ¡Hasta la manija está, papi! ¡Qué hermoso! ¡Pero qué divino pedo! ¡Nunca te vi un pedo tan lindo como este pasar! Sí, qué tranquilo, que seguro que tu vieja algún defectito le va a encontrar. Y es así. Y acá, ¿viste? Me controlé con el film un poquito ya. Sí, eso te iba a decir. Está perfecto. Está mucho más pausado. Está más lindo. Escucha, cuando te aceleras, se pierden los graves. Vos lo que no tenés que perder nunca, mi negro. Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Los graves. Es más, que de lejos se escucha eso. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pie. Pero está mucho mejor, negro, muchísimo mejor. Muy, muy bien. Escúchame. No le aceleres. Y lo que vamos a tratar de agregarle, bueno, vamos a tocar las otras antes. Después vamos a agregarle un golpecito. Dale. Más al ritmo, ¿sí? Dale. De 10, de 10. Probemos. ¿Cuál tenés? ¿Pampa? ¿Puede ser Pampa los Guanacos? Así Pampa los Guanacos. Uno el mayor y el menor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan parecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidas para ti, quedaron, entonces quedaron listas, grabadas dentro de mí. Noches de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. Coplas de amanecidas, viviste y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde en la distancia y un solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo la quiero. Dorada vaina de enero, de nuevo la quiero gustar. Para loca, que alegre. Tranqui, ya venís, ibas a chocar y sí. Aparte, hasta tildaste Skype y después se aceleró Skype. Pusiste loco Skype. Dorada vaina de enero. Cambia los acordes y cambia la melodía. Vos cantaste igual y es otra cosa. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar.
a ñapita paranoja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Y en la última parte vuelve a lo que es la primera. O sea, que la pero, dice, sí, son pero como casi... besos en mi alma, que ya me deme. Claro, y es como que vuelve más o menos lo que sí, ya es no la, importa. La sí, melodía no, 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 original. No, no, no analices tanto. Toca. Dorada vainas de enero, de nuevo las quiero. Para, no, juntos no, porque chocamos. Juntos no, parame, escuchá. Dorada vainas de enero, de nuevo las quiero. Añapita para loca. Y ahí hace la mayor puro. Qué alegre ayudaba, quizá. Son como, y ahora viene la 7, son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. ¿Sí? Bien, dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre viuda va a pisar. Son como besos en mi alma que ya nadie me, no, ya nadie me los. El son queso, como el besos que, en mi alma. El queso lo agregas vos y agregas una sílaba y cagás. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Listo, para, listo. Y termina. Hoy no la terminaste. Cuando termina la primera parte, hacía un cortecito ahí. Perfecto. Haceme la estrofa anterior y el estribillo. ¿Cuál era la estrofa anterior, mi negro? Que decía, amorcitos. Coplas, amanecidas. En coplas, dale de ahí. Amorcito. En coplas. En coplas. O amorcito. ¿Cuál dice? Coplas, amanecidas. ¿Después del estribillo o antes? Antes del estribillo. Okay. Antes de o sea, quiero que empalmes última estrofa y estribillo. Quiero que hagas las dos juntas. En coplas. Bueno, hace eso. Hace en coplas. Dale, bicho. Hace en coplas. Bien, desde ahí. En coplas amanecida, y te di mi cantar. No te apures, pará. Pará, Juan. ¿Quién te corre? Más despacio. Razón. En coplas amanecidas, mirita, y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde en la distancia. Yo solo me da por recordar. Doradas vainas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Ahí va mejor, igual te aceleras un cacho. Vos fíjate que ayer con el flaco de Islas Canarias hicimos un... Él está tocando zambas allá, zamba. Y encontramos, hay unas pistas que inclusive ya las compartió él en el grupo de Facebook, de zamba, el loop de bombo, o sea, un loop grabado, tum, sí. Chitum, de bombo. Y hay otros de chacarera que ya los voy a buscar para que uses la base de fondo, porque es imposible si no seguirte. Te me disparas para el carajo. Te vas muy rápido, ¿viste? Entonces, claro. Pero bien, ¿qué tenés ahí, bicho? ¿Qué sacaste? Más lento. No, nada, hojas para anotar por las dudas, cualquier cosa. Bien, qué capo que sos. Bien, escúchame, mi negro. Bien, segunda. Está bien, está hermosa. ¿Sabés qué pasa? Es que los mayores, al ser como más alegre, tiende a irse a dispararse para adelante el tema. Controlate, controla. Más rápido, claro. Controlate. No, más rápido, bien. No, más lento. Ve que más rápido. Dice, no, claro, más rápido. No, los mayores, por eso te digo, tienden a dispararse. Sí, a dispararse, exacto, claro. Sí, te entendí. Eso, entonces, eso, trata de... Porque el menor, viste, como que ya... Ya es pastoso, viste, el menor, ¡pah! Cae. El mayor, sí. El mayor ya es... ¿A dónde vamos? Dice el mayor, viste. ¿Qué onda? Sí. ¿Fiesta? Es más liviano el mayor. Claro, es más... Agarra un aire cálido. Y allá va. Es la fácil del grupo, va por todos lados. ¿Viste? Y me enamoré, te conté que estoy enamorado. Oh, re enamorado. Ah, sé que compré una canción. Entonces. Y ya la compuse, boludo. Ya está. ¿No la viste? No, la subí en mi muro. Sí, la hice el otro día y todo, boludo. Ya está en 26x4. Ya la veo. 26x4.
Mira, chacarera está en 3x4, un compás de 3x4, acá sí, Sí. 26 tiempos, 26 tiempos. Sácalo, baila. Tremendo. Sí, serían como 6, 6 compases, son 6 por 3, 18. 8 compases, 8 por 3, 6 por 4, 24. 24. Serían como 8 compases de chacarera. A ver, Sí. 24 y 2 tiempitos. O sea, como que cada. Hay 8 compases, dijimos. O sea, sería como una chacarera. O sea, si lo pensáramos como chacarera, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Pero escuchaste el último. Sí, le metiste Le un golpe más. falta un tiempo. Porque es de 20. No, de 26. Sí. 26 por 4. O sea, 26 son 3 por 8, 24, ahí tenemos 8 compases. Porque los tiempos son 3. Hasta que lo pensé cómo armarlo y queda un quilombo. Mañana en el fogón lo explico si quieren. Porque es una idea, es una buena Oh, idea, pero no genial. tener algo para componer. Entonces mañana lo vamos a explicar en el fogón. Bien, Micho. Bueno, vamos Bien. con segunda y después la hacemos entera. Dale. Pa, 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 pa. No, venía al revés, estás al revés. Ahí estás al revés. A ver, empezará. Empieza en re. Ta-tan, pa-pam, entre en la. Ta-tan, ta-ran. No, al revés. Estaba haciendo la intro. Sí, pero Esta recién la la hacía siete, bien. esta Ahora y al está, revés ahora la está, siete. ahora está, ahora estás cruzado. Ta-ran, pa-pam, ahí va la 7. Ah. Amorcitos que se quedan para, amorcitos que se quedan para una mejor ocasión. También les dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que mentón, para que entonen vidalas cuando para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Pa, 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 pa. Con espina en el pecho que dura como cardón. Dicen que al hacerse carne se adentra para el corazón. Tal vez pueda que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. Papá. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores, amores, parece martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Sí, me llega removido la imagen con el coso. Te aceleras para el carajo, bicho. Hay que Para. controlar la emoción. Ya La sé. controlar. Quédate quieto, ¿qué va a hacer? Que te moves mucho y Sí. No, que por apagar el wifi del tele, Claro, así se ve mejor. sí, claro, papi. Todo tiene que tener. Cuando hay poca conexión, mejor en la de las maneras posibles. Solamente lo mínimo. Está re lento, se frena. Y te moves mucho encima de Skype. Si vos te moves un montón. Es increíble lo que consume el movimiento. Entonces, lo ideal es mientras más quieto te quedas, mejor se ve. Y tocas y te removes. Te movés un montón. Quédate quieto. Qué capo. Ahí se ve mejor. No, todavía no. Ya se irá a acomodar. Pero ya se va a ir a Ya acomodar. se va a acomodar. Ya se va a Sí. acomodar. Bien, mi negro. Escuchame una cosa. Perfecto. Vamos con. Entre mi Con. pago. Pararán, pa, 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 pararán, tararán, tararí. Ahí se acomodó. Pararara. Ahí te acomodaste mejor. Dale. Ahí te ves mejor. Y escúchame, no te me muevas tanto Perfecto. cuando cantas. Trata de mover los dedos, que es lo que hay que mover. Bien. Que te va para adelante, para atrás y Sky se pone loco. Encima que está transmitiendo mucho audio, transmite mucha imagen al pedo. Claro, Porque es al pedo claro. moverse. Para pa pa 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 para pa pa para pa pa. Fue mucho mi penar andando lejos del pago.
tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Para pa 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 para pa pa para pa pa para pa. Para papá, para papá, para papá. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. Si es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Papá, 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 para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. Así es como se da en la mitad, mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el treador me llame para la entrega. Que mis huesos, piel y sal, agua de mi suelo natal. Para pa 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 para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Solo el cantor que canta coplas del alma. Del alma y le estalla el corazón, el sol que trepa por su voz. Para para pa 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 para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa. Cantor para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar silencio? Ese silencio cantor lleno de duendes en la voz. Para pa 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 para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago y sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para entrega. Que mis huesos, piel y sal, agua de mi suelo natal. Perfecto. Perfecto. Había algunos amagues, pero está bueno que te vayas dando cuenta, bicho. Está muy bueno. Está buenísimo. Te iba a dar el retoque de la chacarera y anda tomando pases que tengo miedo que te dispare. ¿Vos sabés? Te lo voy a pasar. Pero vamos a tratar de no dispararnos. A lo mismo que tenés el rasguido, ¿te acordás el ay? ¿Cómo le habíamos dicho? ¡Ay, la Rioja! ¡Ay, la Rioja! ¡Ay, la Rioja! A esta base. ¡Ay! Vamos a aprovechar, aprender, ya que estamos aprendiendo y hemos aprendido a contar los tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Los podés contar? A ver, anda. Un, dos, tres. 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 Perfecto. Dos, tres. Tienen que ser el 1, el 2 y el 3. Tiene que ser como con un agarramos, mira, y ponemos. Y esto, acá cagan todos. Cuando le ponemos, ¿tenés algún metrónomo vos para descargar? Tengo uno en el teléfono. A ver, mira, noto que tienes nada. Tres pulsos. Dame un toque, Jesús. Sí. Escucha si estuviera ahí el metrónomo. Ahí está el 95. Escúchalo cómo suena. ¿Se escucha de ahí? No. Sí. Ahí lo escuché mejor. Escucha. Vos vas a un estudio de grabación y te encontrás con esto. ¿Lo escuchás? Sí. Quema la cabeza, es muy lento. Lo puse en 3 a 95. 95, ¿qué quiere decir? Que son 95 95 golpes por minuto.
Vamos a ponerlo a 100, a 115. No, 105. Si vos te acostumbras a tocar a metrónomo, es increíble porque vos vas a un estudio de grabación, no sé, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si va más rápida y sí. 120. A jugar con el metrónomo, porque si vos no podés jugar con, no, si eso no podés respetar el metrónomo, estás al horno. Es lo que nos pasa, que seguilo vos, viste. O sea, es como uno de los compañeros que tenía el trío, y si ahí vienen los cantantes anguilas, le decían, loco, porque era imposible agarrarlo, ¿viste? No había manera, viste. Venía, qué sé yo, rechiflado en mi tristeza. Hoy te vos que vio que ha sido mi pobre vida, pare, solo una pobre mujer. Tu presencia de bacana, puso que... O sea, subía las notas y subía la velocidad, loco. Era el cantante anguila. No lo agarraba, imagínate, agarrar una anguila. No la agarras nunca en el agua. Viste que se patina. Sí. Los anguilas. Entonces, un consejo es de a poquito empezar a tocar con metrónomo, bicho. Empezar a practicarle con metrónomo. Es difícil, sí, es difícil. Por eso vamos a buscar y vamos a pasar ahí unas bases en el grupo. Viste que estamos buscando el. Viste que hubo el otro día una lavada de cabeza con shampoo, crema de enjuague y suavizante. Ah, sí. Viste, bueno, pues ya está todo solucionado, ya todo se entendió cómo era la cosa y listo. Entonces, para mañana estamos, como desafío, es buscar un ritmo que no hayamos hecho antes. O sea que Bien. Si vos tocaste samba y chacarera ya, que sería lo ideal para mañana. Tocar un ritmo en el fogón que no hayas tocado. Bien. Ese sería el porque. ¿Tiene que porque ser folclórico o puede ser cualquier ritmo? No, como... puede ser cualquier ritmo, bicho. Pero escuchar otra también cosa. Cuando esté listo el tema, salir y tocarlo. Eso es lo otro que les voy a plantear. No, decir, bueno, che, está, y ahora vamos y no sale o no lo tengo. No, cuando está el tema, sale. ¿Sí? Vos tenés ahí el metrónomo, es el del Guitar Tuna, ¿no? Sí. Anda bien, yo tengo el otro, o sea, aparte, porque yo con las tunas siempre tengo un problema. descargué este. No veo cómo se llama. Ya lo va a ver. Metrónomo se llama. Metrónomo Beats. Metrónomo Beats. Beat. Tiene un loguito, mira, es un loguito. Beat. No sé si lo llegas a ver ahí. Es un loguito verde. Como si fuera, ve, es verde. Ahí está, mira, ahí está. Ahí lo ves. Sí, lo veo. Ahí lo veo. Mira. Sí, ya lo veo con el lápiz. Es un verde. Tiene más opciones, más piola. Siempre esas cosas. Cuando ustedes, otro consejo que les doy. Che, ¿qué guitarra compro? Porque vi que trae tal micrófono que viene con afinador con chorus.
el preamplificador de la guitarra. El preamplificador es para preamplificar. Si vos lo comprás con chorro y con metrónomo, son boludeces aparte. Del mismo modo, si vos tenés el Guitar Tuner, que es afinador, el metrónomo no va a ser tan copado, porque el metrónomo lo traes como una opción aparte. En cambio, una aplicación que es de metrónomo únicamente va a tener más cuestiones de lo que son metrónomo, ¿no? Sí, más vale. El dibujito es un metrónomo verde, Verde, así. de Sí, costadito. ya lo tengo. Ahí lo tengo. Ese, mi negro. Ahí Está está, ¿eh? bueno el bicho. Tiene un montón de clics por pulso, pulso por compás. Mirá, está piola. ¿Pero qué es un metrónomo? El otro es un afinador que trae el metrónomo aparte. Y trae un Por metrónomo eso, aparte. eso es lo que voy. O sea, si vos ves el mismo ejemplo que te estaba diciendo, vas a comprar una guitarra y dices, ¿qué ecualizador tiene? Y tiene un ecualizador que trae viene con afinador. El afinador es una función aparte. Compré el afinador aparte y dejé el mismo equipo. ¿Me está dando bola? Siempre llega al mismo punto y no me da bola. Apaga el Sí, teléfono. te No, dejalo, dejalo, dejalo. estaba viendo que dice andante, largueto, Sí, viste, tiene eso. largué toda la velocidad. Hay cosas que todo lo que viene Alegro. mucho, todo lo que viene de a mucho, es un poquito de cada cosa. Entonces, si es afinador, metrónomo, te saca punta al lápiz y te hace jueguito con la pelota, desconfía. Lo mismo pasa con los equipos en las guitarras. Eso es lo que te decía. Un equipo, tengo que traer afinador y tres chorus. Y traes tres perillitas más que son de grave y agudo. Desconfía, porque lo ideal es tener un buen equipo Claro. que no traiga ni afinador, ni chorus, ni nada, y todas las perillas estén destinadas a lo que es amplificar. Claro. Se entiende la idea, pero viste que ahora como que Sí. te venden todo en uno. Por eso el champú, crema de enjuague y suavizante, todo en uno. A mí me deja el pelo como el orto. Sí. Así es. Porque primero me pongo el champú y después me pongo la crema de enjuague. Listo. Pero el dos en uno. Pero estamos en esa cuestión del mundo del 2x1, 3x1, ¿no? Entonces, desconfía de todo eso, mi negro. ¿Sí? Bien. Las tres chacareras están lindas. Me gustó. Agreguemos para la semana que viene, si querés, la encendida. Esa se la pasé el otro día a Timothy. Capaz que le guste para hacerla. La encendida. Anótate para agregar que me gustaría que hagas que viva la chacarera. Te paso Que los viva la acordes. chica. Te paso la frase de los acordes. ¿Querés? Dale. Y esto tiene. Y tiene el estribillo distinto. Tiene estrofas. Las estrofas son una estrofa. Y el estribillo otra. Y después vamos a la parte que nos convoca, que es la segunda parte siempre linda de estas clases, que son el delirio, la magia. Una magia. La magia es. Che, qué piola, cómo tocó Marcelo Delgado, Mariano Delgado, perdón. Toco poco, pero estoy muy piola. Toco, así. Sí. Qué genio Beatriz, ¿no? ¿Viste? Siete temas, siete te no, siete ritmos distintos. Sí, eso Dice, me di ya cuenta. Mariana. Bueno, y ahora el desafío es que me dice, ay, pero me quedaron bagualas, bailecitos, chacal. Bueno, Beatriz, listo. O sea, vos tocaste, tocó siete, vimos que tocó tango, vals, milonga, Milonga, chamamé, chámame. samba, rajido doble, chamarrita. Siete, siete ritmos le Llama. contamos. Dice, uy, me quedan Vidalas, Bagualas. Mañana, Beatriz, ahí está, y cuál es la. Ahí está, y ahí planteamos el desafío. Que mañana, en el fogón, ninguno repita ritmos. Ah, claro. Dice, Lirina, dice, ay, Lirina, estaba hasta el piola, dice, porque yo lo único que hice fueron samba y chacarera. Listo, le Chacarera. quedan 10. Y una Vidala hizo. Entonces le quedan 63 especies folclóricas. Y un Porque gato son. hizo. Ah, es un gato, tenés razón. Hizo un Avísale gato. después, denunciala. Denunciar Dale. en el grupo. Y si Irina no te haga la boluda, que hiciste un gato en quichua. El gato El en par. quichua. Sí. El de cat, de cat, de cat, de cat quichua, de quicho cat hizo. Un El gato en quicho. quichua. Claro, hizo cuatro. Nos matan siempre, nos matan, nos tiran con lo.
que tienen. No venden la pastillita pa' que no nazcan los nenes. Bien, pero nos queda la tierra. De ahora se fue contado. Pero nos queda la tierra. Pero nos queda la tierra para que paguen lo que deben. Esta sí es de Horacio Fontova, que el negro que falleció este año, hace poco, ¿no? Mira, esto, bicho, es la estrofa. Ya te voy a pasar el estribillo. El estribillo cambia, ¿eh? Tiene un acorde que se nos va de la escala de sol. ¿Lo ves? Sí, el si bemol. Tal cual. Che, ¿la cuarentena va todo junio también? ¿Hasta el 31 de junio? Parece, che, yo salí al centro y estaba bastante, bastante gente. Y aparte acá los negocios están abiertos, otra cosa. Pasa que el quilombo es Buenos Aires, ¿viste? Claro. Y como nosotros tenemos todos los canales de Buenos Aires, ¿no? ¿Viste? Estaba por decir esto. No hacemos problemas por Buenos Aires, boludo. O sea, no está mal. O sea, somos argentinos todos, ¿viste? Pero... muy porteño-céntrico todo, ¿viste? Muy, muy bonaerense, todo muy... Porteño-céntrico. Sí, ayer con los otros le acogí a mi viejo, me dice estos porteños, y digo, mano, los porteños son de Buenos Aires, capital federal, ¿viste? Por eso son porteños, porque está el puerto. ¿Y cómo se le dice a lo de provincia? Y bonaerense. No, yo les digo porteños. Bueno, también es porteño. ¿Sí? Claro, pero en realidad, ¿vos sabés cuáles fueron los primeros porteños? No, ¿cuál fue? No. Los rosarinos. El primer puerto estuvo en Rosario. Claro. O sea, de ahí la gran pica, ¿no? Porque en realidad los porteños y porteños en realidad son los rosarinos. Son los rosarinos. Después el puerto pasó por Buenos Aires, pero los primeros puertos estuvieron ahí. Claro. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Tremazo. Este siempre me dice el loquito. Que viva toda esta tierra. Que viva la chacarera. Y acá metemos dos acordes en un compás. Este es el estribillo, bichito. Dale. Si 7 mi menor. Va re 7 3 veces sol mi menor. Ah, bien, ahí va dos en uno. Está. Bien. Sí. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden la pastillita pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Taranta. Anota la intro. La intro hace sol, do, re, sol. Sol, do, re, re, sol. Sol, do, re, re, sol. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonia, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de mi tierra, es música verdadera. Herencia de quichua, turco, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera.
que viva toda esta tierra, que viva la chaca, que viva todo, a ver, que viva toda esta tierra, que viva la chacarera. Segunda. Tara, para ira, ira, ira. De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando a la vida podremos ir pa' adelante. Por eso te pido, hermano, qué bueno verlos contentos con lo poco que nos queda. Corriente, yo te devuelvo tu sangre, chamamecera, mandinga hizo la trinchera, tata Dios la chacarera. Arriba. Me faltó una estrofa, vos sabés, está muy buena, la tengo. Esta, mira, si no la canto mañana, peguen el palo, chango. Tremenda. Que viva la chacarera. Acá está. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, pa' poder ver el invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Tararara, tarira, irara, pararara, ira, irara. Qué bueno verlos contentos con lo poco que nos queda. Corriente, yo te devuelvo tu sangre, chamamecera. Mandinga hizo la trinchera, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que viva toda esta tierra, que viva la chacarera. Chacarerón. Mira que el Negro Fontova no hizo muchos temas, ¿no? La otra que canto yo es la del 78, del Pica Juárez. No soy cantor, la conoces esa, ¿no? Sí. Que habla del Mundial 78. La chimpa macho es fácil. Otra que podés agregar, Negro, si querés, la doble sentenciosa. Dos dobles, sí, agrega. Esa es de la canta de Alfredo. Alfredo Ábalos. Es de él. Tremendo. Muy bueno. Vos sabés que es muy cierta lo que dice la letra. Fíjate que tiene mucha vigencia. Cuando, bueno. Viste que cuando habla de los presos, que los presos están libres y la. No, muy bueno eso, la justicia, muy bueno, la verdad. Tremendo. Yo la escribo de atrás para adelante para ver bien dónde queda cada acorde. Porque está rara esta, está rara la ubicación de los acordes. Si no es rara, son acordes fáciles, que son cuatro. Tres o cuatro acordes. No me gusta incomodarme, conversar con cualquiera. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera de lo que digo, que se tape los oídos, no puede irse para afuera. Tarán, tarirarán, tararán. La intro hace sol 7, do. Sol 7, do. Tarán, tarirá, tatán, tatán, tarirá, tatán, tatán, tarán, tan, tatán. Y esta es la estrofa, bicho. Bien. La intro es sol 7, do. Es por cuatro. Pa, pa, para. O sea, hay un do antes, obviamente, ¿viste? Que eso siempre, sí. Donde está la tierra, vos lo ubicás que está el do. Sí, es el uno. Claro, y cambia el estribillo después. Estas son las lindas que en el estribillo cambian un poquito, ¿no? Claro, se salen de las tradicionales que las primeras no tenían estribillo. Y el estribillo era lo mismo que todas las otras. Claro. La menor, do. Y
Pero aparte la forma en que la canta Alfredo está muy buena, la verdad, es que hasta cómica la canción, se pone a pensar. Ya. En la chacarera. Sí. Bueno, voy al estribillo. Mucha gente no conoce los valores verdaderos. Mucha gente. Gente no conoce los valores verdaderos. Viven juntando dinero y después de tanto ahorrar. Corregí eso y estaba, mira. Do 7 fa, sol 7, eso es una G7. Mucha gente no conoce los valores verdaderos. Viven juntando dinero y después de tanto ahorrar. Ahí te la canto. La fortuna irá a parar al que queda de heredero. Pero viste que después la cambia el estribillo, cuando esa parte cuando habla de los ricos y los pobres. Este Y es el después, estribillo. Tiene dos estribillos distintos encima. claro, la letra lo cambia. Todo, cambia letra y cambia acordes. Acá tiene ocho estrofas, está compuesto sobre ocho estrofas, como aprovecha todo. Claro, por eso es doble. Sí, no, pero aparte de ser doble, aprovecha dos estribillos con dos letras. Porque, por ejemplo, Que viva la chacarera tiene el mismo estribillo. Sí. Fontova ahí aprovechó siete estrofas. Acá Alfredo aprovechó las ocho estrofas. Y como el Pica Juárez, el Pica en la del 78, no soy cantor de protesta, es que nací en la Argentina y cuando niño las balas me salpicaron los días y yo gritando los goles que Mario Kempes hacía, también es doble y aprovecho los dos estribillos. Es la forma más, digamos, más desarrollada de la chacarera, es esa. Ahí te lo toco. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. Para tarita ta 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 tarirarara. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos. Por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Para tarirarara. El oro suele traer disgustos incalculables, lo hacía el hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Segunda. Tarán, pa 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 pa. La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza, no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Para serán cosas de esas leyes que los hombres han creado. Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron. Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral. Y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final. Mi bemol, Ah, un re bemol, pero escúchame. Tremendo, la verdad, tremenda canción, tremenda chacarera. Tenía ese año un alumno que era abogado, loco. Abogado y trabajaba en tribunales. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo?
La imprimió en una A4, ¿no? Solamente el texto en dos columnas y lo pegó en la puerta del despacho, del lado de afuera, boludo. Sí. Con vidrio, ¿eh? Entonces, No. la gente que antes que entraran al despacho del loco estaba la letra. Como un mandamiento. Es muy bueno. Che, La bicho, doble escúchame, sentencia. la doble sentenciosa. ¿Viste que tenés mucho fa, fa, fa? Vos fíjate en los compases del. Voy a El fa meter diez. menor, el fa menor, meterlo un poquito antes. Meter un compás anterior. ¿Viste que está un solo compás? El fa Sí, menor. Meterlo en el ya veo. anterior también. En el anterior meterlo fa menor. Entonces te ¿Listo? queda. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de él. En más, hace fa Sí. menor y en el que sigue hace fa menor 7. Claro, porque siempre podemos robar uno cuando tenemos Exacto. dos. Vamos a seguir. La séptima del que trae. En ese caso no es este, ¿eh? Porque es menor 7 y después lo ablandamos más. Perfecto. ¿Qué querés hacer? No, Ahí no, es el. directamente, no, directamente con el dedo, saca el dedo, directamente te queda con el dedo 3. Ahí, eso. ¿Listo? Y te sobra mucho dedo, no lo agarres por ahí con tanto, que no te sobre tanto dedo acá arriba, porque el sobrarte tanto dedo, o sea, sube toda la mano, entonces más vale controlar la mano más abajo. Ah, bien. ¿Cómo anda la vieja? ¿Bien? Bien, Saluda. te Ahí está, saludo ahí se más, fue. Jesús. Ahí se fue, ahí se fue. Está Hola. el micrófono prendido. Hola, Hola. Jesús. Está escuchando, ¿Cómo está va? escuchando. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo Qué va todo? genia. ¿Cómo ¿Todo bien? Bien, bien. Acá renegando con el nene. está? Renegando con él. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, te parece mejor, más. Chao. Yo te iba a cagar pedo. Bien, Bien, bicho. Y recién vengo de la clase con la Beatriz, la reina no me Beatriz. digas. Ah, ¿Eh? entonces vienes con Jaina Beatriz. ¿Qué estuvo Sí. bien? Y estuvimos viendo tango y tríadas. Y quiero ser tu sombra. Encima me está enseñando ella el cifrado de ella porque viste que no puede leer. Claro, eso sí. ¿Vos sabés cuando yo escuché que Beatriz era no vidente? Dije, ¡guau! Y se hacía abrir los ojos porque digo, muy, muy buena, boludo. Muy, Zarpado, boludo. muy zarpado, como toca. Déjame ¿Viste pongo el lo dedo. que es? Se quiere contar algo mi mamá. Volvió la Sí, participante volvió la de Estrella. participante. Ah, Dale el ¿puedo? micrófono. Ah, toma. Ahí está. Escuchá, Jesús. Sí. Cuando vi a esa mujer que era ciega, te juro Sí. que me agarró una emoción tan grande, porque yo Claro. tuve, escúchame, vos sabés que yo tuve una íntima amiga mía Era ciego. que era ciega, era Ajá. docente, ¿me entendés? Y se quedó ciega siendo docente, ¿me entendés? Y dejó un nene, tenía tres hijos, la más grande 7 años, y el más chico tenía 7 meses. ¿Me entendés? Y ella, bueno, la jubilaron con una jubilación pésima por invalidez Qué cortada y ella. empezó a, pará, ya en 2 minutos, y aprendió el sistema Braille, ¿me entendés? Y entró en la legislatura donde yo trabajo como telefonista. ¿Qué tal? ¿Me Bien. entendés? Y vos sabés que ella lavaba, planchaba, cocinaba, vos vieras cómo cocinaba. Y era cierto. Y era ciega, pasaba el paso. Y tenía la imaginación de cómo era el mundo, las flores, todo. La alegría de esa Se cortó. mujer, te juro que me impactó porque se me representó a mí, ¿me entendés? Y Son sí. personas tan especiales. Claro. Y ella, y 81 años, porque, y quedó ciega a los 60, porque después viste que contó. Pues yo no les pregunto cuando, si ellos cuentan lo que ellos quieren contar, ¿viste? O sea, que hablen solo. Sí. Y en un momento ella dijo que a los 60, yo viste que por ejemplo, si nací ciego, es una cosa, pero quedar ciego, mierda, después a los 60 años, cuando ya viste todo, porque ya viste todo en el mundo, ¿no? De que es más duro debe ser todavía. ¿Sabes Porque qué? una Yo me cosa puede. Hola. preguntaba cómo te encontró, cómo hace para estar en el computador y estar con vos, eso me preguntaba yo dentro mío. Claro, viste, con los videos y escuchar, y no viste que nos conoce a todos, porque la clase con cosas y las escucha todas. No, ¡Qué y ella te dice, porque bárbaro! estuve, viste, te dice, estuve viendo la clase de cosas. O sea, obviamente.
Pero ella te dice, vi esta otra, escuché la otra, y ella ve todas, todas las clases. Sí. Ellos es como que tienen una penumbra, da la impresión así, porque mi amiga, por ejemplo, nos sentábamos en el patio a las 7, un día nublado, así, ¿me entendés? Ajá. Estábamos sentados en el patio de la casa de ella comiendo mandarina a las 7 en invierno. Y estaba nublada, entonces ella me dice, ¿qué aclaró? Estaba muy oscuro, era 3 de la tarde. No ves, querida mía, le digo así, ¿me entendés? Porque ella se había aclarado el cielo, mira, ¿me entendés? Mira. Sí, sí. Pero ellos tienen una cierta percepción más aguda que nosotros. Claro. ¿Me entendés? Que el que ve, vive, que el que ve. Seguro. Ay, volvela a poner, porque es un lujo. Mañana está de nuevo, sí. Buenas tardes, la reina Beatriz. Chao, chao. Suerte. Y se va el personaje de la noche. Se lleva el casco, mira. Se lleva con casco. Se lleva el casco. Para la chacarera, porque el casco lo dejás vos y vos tocás la chacarera con casco. Bestia. A los pedos va. Chacarera con casco. Es muy buena. Vos sos el que toca la chacarera con casco. Bueno, bicho. De armonía, ¿qué estábamos haciendo? De armonía, me habías dicho que vea arme los acordes de mayores, de do. A ver. Bueno, ¿te acordás que habíamos visto que nosotros habíamos visto la escala de do se armaba por terceras? Bien. A ver, mostrame. Entonces, qué tenés. Entonces te daba cuenta que cuando si vos armas después la triada de cada acorde de do, vas encontrando que es la tercera y se arma por terceras el acorde. ¿Seguro? A ver, mostrame. A ver, para. Tengo acá. Ya te digo, para, hermano Jesús. Bueno, por ejemplo, ¿Quién fue el autor de la frase guarda el cable? El de do, el de sol. Sí. Que se forma así. Bueno, en el de sol está formado por la tónica que le da el nombre, que es el sol. Sí. Después tenés si y tenés re. Sí. Entonces acá tenés sol. Sí. Acá tenés sí. Y cuarta al aire, re. Tenés, y la cuarta al aire es re. Claro, ahí lo tenemos más fácil. Viste que vos lo estabas buscando pisado. Y a veces guarda, a veces hay que tener cuidado que no todas las notas están pisadas. La gente no cuenta las cuerdas al aire. Hay algo que se los morfan. Pero vos le decís, loco, toco una escala. Le dibujé una escala y hacen esto. Hacen esto. Ceros, no tocan los ceros. Hay como una cuestión, viste, con los ceros que no sé, que se los morfan o no, o sea, o no los buscas. Buscan siempre cosas pisadas. Y a veces están en las cuerdas al aire, tenés la mitad de las soluciones. ¿Sí, mi negro? Pero sí. Contame qué habíamos hecho. ¿Por qué me largaste lo del sol? Así. Porque me dijiste que busque, o sea, que arme los acordes, o sea, que vea que vos me dijiste que los acordes se armaban algunos por triadas y otros por cuatriadas. Entonces yo lo que hice directamente fue agarrar. Perfecto. Y empezar a armar los acordes. Perfecto. Y después del otro lado saqué que con los acordes que se arman, o sea, se arman por tercera. Pero más vale que tiene otro condimento, porque vos tenés 6 cuerdas, no 3. Y bueno, pero escúchame, hace una cosa. Deja, hace un escáner, ¡sac! Hace ese sol otra vez. Hace el sol de nuevo. Y escanea y decime cuerda por cuerda qué notas tenés. Vamos, de sexta a primera. Sol, si, re, sol, si, sol. ¿Tenés alguna? ¿Hay una cuarta nota? No. Repete. ¿Cuál es? Vamos a ver, dale. Sol. ¿Cuántas veces está el sol? ¿Cuántas veces está el sol? Para. 3 veces. Ahí está. Tres veces. Es abuso eso. Es una exageración de soles. Abuso de poderes eso. ¿Cuántas veces está el sí? 2 veces. ¿Y el re? Una vez. Bien. Ok. Hay veces que vos podés tocar en la segunda cuerda en el casillero 3 también. Claro. En el sol.
Bueno, y muchos me preguntan, profe, ¿y ese acorde, cómo se llama? ¿Cómo se llama ese acorde? Re. No, el acorde, ¿cómo se llama el acorde? Ah, ¿en este acorde? Sol. ¿Cómo se llama? Sol. ¿Y qué, tiene algo distinto? ¿Tiene algo distinto cuando vos le pisás el dedo ahí? Bueno, tiene las componentes básicas, que es, tiene sol, si y re. Componentes básicos, me encantan los componentes básicos, claro. Ahí está, los componentes, la canasta básica, ahí está. Tiene eso, tiene los, ¿qué tipo? Claro, los componentes básicos, perfecto. Los tres elementos, las tres patitas con las que podés pararla. Con tres patas parás el acorde. Con dos notas no hace un acorde. Pero con tres notas ya tenés un acorde. Perfecto, los tres componentes básicos, tal cual. Los elementos esenciales, ¿eh? Ahí está, listo. Entonces no tenés ninguna nota distinta en ese re. No es ninguna distinta, pero es parte del re. O sea que hay dos maneras de tocarlo. Del mismo modo así el do, por ejemplo. El acorde do. Cuando hace el acorde do, ¿cuáles son las tres notas del do? Del do es do, mi y sol. Eso. Y aprende a contarlas por terceras directamente. Si do, la tercera do. Es mi y la quinta es sol. Do, re, mi. Haz esto de último. Do, re, no lo levantes. Do, claro, re, do, mi. Re, mi, sol. Paso. Sol, do, mi, sol. Haz eso, o sea, no levantes por ahí la que. ¿Entendés? O sea, solamente. Do, re, mi. Fa, sol. Fa, sol. Do, mi, sol. Ok. Desde cualquier nota. Entonces no, ya no necesitas depender tanto de del papelito. El papelito te sirve, obviamente, para ayudarte a encontrar la nota. Siempre, siempre claro. Es buena. La teoría siempre es buena, negro. Nunca está de más. Entonces, y bueno, vos sabés cómo se arma do, mi, sol. Cuando vos tocas ese do, fíjate, hace otra vez, pasa el escáner. Do. No, y la sexta. Y mi. Bueno. Mi. Ah, claro. Mi, do, mi, sol, do, mi. Do, mi, sol. ¿Hay una cuarta nota distinta? Sí, hacés cuenta que se van prendiendo luces cuando vos nombras nota. Vos dijiste mi y se prendió tres veces el mi. Pac, pac, pac. Sexta, cuarta y primera. Dijiste do, pac, pac, quinta y segunda. Dijiste sol, pac. Solamente un sol. En la tercera, mi vida. Está muy desprotegido, chango. ¿Ah? Ha quedado ahí encima, perdido el medio. Ha quedado eclipsado. Sí, eclipsado. Quedó tapado en todo ese quilombo de dedo el sol, el puto y triste sol. Entonces, claro. No tenemos. ¿Y cuántas veces tenemos el mi, chango? Tres el veces. El mi, tres veces. Está exceso de protagonismo. Ese viene del planeta Protagón. Así, eso es lo que largó. Es la frase de Roberto Calvo, el guitarrista de la puta madre, que ese otro que se viene pronto en la entrevista. El amigo de Néstor Basurto, el que toca con un montón en Roberto Calvo. Dice que ahora todos vienen del planeta Protagón. Todos son protagonistas, ¿viste? Todos quieren ser todos, ¿viste? Ser todos famosos, todos hacer cosas. Del planeta Protagón. Está muy bueno. Entonces está tres veces el mi ahí. Entonces es el primero que vas a empezar a evitar sacar. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Con un sol en la primera. En la primera, esa es la sexta, partamos de la base que la primer cuerda es la de abajo, loco. Mis alumnos saben todo menos cuál es la primer cuerda. Don Cristo. Ahí está. ¿No te acordás, Don Cristo, de dónde viene el Don Cristo? El personaje no. Del chimuelo. Adiós, chimuelo, los chileanitos estos que enterraban el lorito y el perro se los chorea. Ah, mire. Adiós, chimuelo, siempre te amamos. Cuando van a enterrar el chimuelo, más que mascota, fuiste un hermano. Y el perro, ¡fax! Se lo saca el perro la bota. Chimuelo. ¿No te acuerdas que se hizo viral el video ese? Bueno, sí, yo sabía, vos sabés que la Chaya había una remera, tiene un amigo que vive en la Chaya, y dice, vamos a enterrar el chimuelo, decía uno, boludo. Claro, enterrar el chimuelo, y se hizo famoso. Fue, sí. Claro, para este verano, fue el año pasado, fin de año, sí. El chimuelo. Sí, chimuelo, porque era el chimuelo, explica, después le hacen una entrevista, va al canal de Chile a hacer la entrevista, el pendejo y todo. El chimuelo era, no sé de qué película, que el chimuelo que era un dragón que no podía volar. Sí, de Entrenando a mi Dragón. Ah, bueno, claro, no sabía, no la vi, pero el loco explica.
que por eso le decía Chimone, porque no volaba la horita, se le había nacido medio pelotudo. Entonces, ve, ahí tenés ese do. Tiene un sol agudo. ¿Y qué más equilibrado? No sé, depende. Va en gusto. ¿Cuándo lo usás, cuándo no? Pero lo podés usar. Y ahí dejo el re en el sol. La boca, porque si no suena, boludo, queda. Mira lo que es sin el tapaboca. Oh. Es imposible escucharla, ¿viste? Se tapa los audios en la grabación, en las clases, queda muy fea. Dicho entonces, ese sol. La tía tiene tapaboca. Tapaboca, como todos hay que tener en el COVID. Como todos. Pero el tapaboca que respire un poquito. Porque si un tapaboca completo también anda bien, pero te la ahoga mucho. Claro. Un tapaboca que respire, ¿eh? O sea. Entonces, mi negro, lo que te decía. Saber que está la opción. Lo podés usar, sí, lo podés usar. Es un sol más, es un sol más. Pero es una nota sol dentro del acorde. O sea que no lo podés cifrar. Esto en el conservatorio, o sea, cuando vos cifras un acorde, hay una nota que es primera y una nota que es última siempre. Sí. En este caso, si vos lo tocas así y escaneas la 6, este do se dice que tiene bajo el mi, o sea que es primera inversión, porque está la tercera en el bajo, do mi. Está la tercera en el bajo. Y se le dice que tiene posición de si quinta. ¿Qué quiere decir posición? Que la última nota que suena es la quinta. Bien. Ok. Entonces, si yo te digo, haceme un do con primera inversión y quinta posición. Dice, ¡ah! Sí. ¿Qué estamos? ¿Estamos haciendo yoga o estamos...? ¿Estamos haciendo Kama Sutra o estamos estudiando armonía? No, papá, un acorde de do con el bajo en mi y agrega un sol agudo. Pero esto no lo podés agregar de ninguna manera, entonces por eso se le dice posición. O sea, la inversión, anoté estas dos palabras. Inversión tiene que ver con la nota que va en el bajo. Sí. Cualquier lado. Tenías una hoja acá arriba, acá había una hoja en blanco. Acá arriba, acá más arriba de la mesa. ¿No habías puesto un ojo en blanco? Ahí está. Inversiones en los acordes. La inversión quiere decir al bajo. Que tiene, hace relación a la nota que va a sonar en el bajo. Es la primera nota que va en el bajo. Eso tiene que ver con la inversión del acorde. Inversión hace alusión a la posición. O sea, ¿cuál es la nota que está en el bajo? Y... cuando hablamos de posición del acorde, hace referencia a la última nota, al agudo. Todo lo que está al medio, bueno, se acomoda, no hay problema. O sea, mira, sería muy fácil pensarlo en tres notas. Si yo toco do mi sol, no, escúchame, sin tocarlo. Pero, do mi sol. ¿Cuál es la inversión y cuál es la posición? Do es la inversión. Sí, pero que... sol es la posición. Sería imposible. Claro, el do sería fundamental. La inversión es fundamental porque no tiene inversión. No está invertido, está bien. O sea, es la tónica. Perfecto. Y posición de quinta sería. Porque el sol es último. Ahora, porque si yo te digo mi, do, sol. Mi, do, sol. Y mi es la inversión. Es la inversión, o sea que sería la primera inversión. Que le decimos nosotros, es la tercera en el bajo. Pero se llama primera inversión, porque las inversiones son tónica, que no es inversión. Primera inversión, perdón, el dedo, que es la tercera en el bajo.
Segunda inversión es la quinta. Y tercera inversión es la séptima. Ah, tercera inversión es la séptima. Ahí sería. A ver, ahí. Ahí perfecto. 1, 3, 5, 7. 7. No hay otra inversión. No existe, escúchame esto, no existe otra inversión. ¿Podés meter otra nota en el bajo? Podés meter otra nota en el bajo. La novena bemol en el bajo la podés meter. Pero como lo que serían inversiones propiamente dichas, primera, segunda y tercera inversión. La primera inversión ya habla de la tercera, la segunda habla de la quinta y la tercera habla de la séptima. Pero por los nombres no nos importa, si nosotros no vamos a ver tanta teoría. No vamos a ver teoría tanta negra. Entonces, sí, do con bajo en mi, listo. Yo ya sé que cuando haga toque el do, en vez de tocar el do desde el do, si hago arpegio, poco de mi. En vez de tocar el do con bajo en do, voy a tocar el do con bajo en mi. Cuando me vaya un fa, me voy al sol. Entonces el bajo hizo. Eso hizo el bajo. Yo ya pensé en el laburo del bajo. Yo cuando toqué el do, el bajo hizo. Bajó en mi. Está acá, al aire. Cuando me voy al fa, el bajo sube. Cuando me voy al sol, el bajo sigue subiendo. Y ahora yo vuelvo al do. Pero ¿qué hice con el bajo? Lo dejé estacionado. Ahora me voy a ir un fa. Hice un fa con bajo en la. Fa, la. Do. Sí. Fa, la. La tercera del la. Ahora me voy un sol, sol si. ¿Escuchaste el bajo? Subió del la al si. Entonces el bajo hoy empezó haciendo esto. Y voy a ir un do, es un sol con si. Voy a ir un do. Y me quedó hermoso ese bajo. Entonces el bajo hizo, empezó. Entonces yo ya no solamente hice esto, sino que me evité pagarle al bajista esa noche. No llevo al bajista. Porque si no, yo hubiera hecho esto. Y el bajo, vos haces esto, bajista. De un mi a un do. Yo le di un trabajo al bajista. Pero lo hice yo acá. Obviamente el bajo es otra octava más grave, sí. Es un chiste, claro, lo decía. No llevo el bajo. Pero, ¿se entiende el proceso? Sí. Yo no pienso solamente en esto como do, en eso como fa y en eso como sol. Yo pienso que a la vez de tener el acorde, tengo un bajo. En el do lo dejo. Uy. Ahora voy a un fa. La. O sea, es este. Estaría ahí el bajo, ¿no? Sí, bajo en la. Sol. Bajo en si. Y bajo en do. Si volviera. Thank you.
De lo que tengo que tener claro ahí. Los tres bajos siguientes. Yo voy con la pelota, se le da el pase al defensor. El defensor va a tener tres mediocampistas seguro. ¿A cuál es del pase? ¿Al que tenés más cerca? ¿Cuál está más cerca? Está vos, listo. Te lo doy a vos. Están jugando en el medio campo. Y viene el pase para el delantero. ¿Y a cuál de los tres delanteros? Y tengo más cerca este. ¡Toc! Le doy a ese. No le voy a cruzar toda la cancha al otro. Porque capaz que la pierda en el cambio. Entonces, siempre el más cerca. Bien. Pero lo bueno que siempre tenés cerca uno de cada lado. Eso es lo que está bueno. ¿Se entiende la idea? Porque sí. Si yo empezaba en el do. El bajo subió. ¿Por qué subió? Porque empezó en mi. Fa. Fa. Sol. Sol. Y quedó en sol. Por más que yo haga el do. Pero ve la importancia del bajo. Sí. Entonces el bajo, ese bajo fue un bajo que arrancó en una nota. Yo elegí una. Y si yo hubiera elegido salir en el do, ya no tengo el bajo en mi arriba, tengo el do acá. Voy un fa. Mantengo el do. Voy el sol. Y bajo el si. Mucho más cerca de eso. Si mi canción así es do fa, yo estoy un do, y por más que ya a mí me encantó el fa con bajo en la, pero mira, no tengo el la. ¿Qué tengo más cerca del do en el fa? Y quedarte en vez de le doy el paso, sigo yo jugando un poquito más y sigo jugando yo. ¿Amago a este? No, está lejos. Sigo yo. No te la di, no te la di porque tenía miedo, venía. ¿Eh? ¿Por qué no me diste el pase? Porque yo tenía miedo que la perdieras. O preferí seguir jugando yo. Mismo bajo. En el do es tónica el bajo. Y en el fa es quinta, pero está. Si vos querés tocar algo que no modifique mucho todo, o sea, cambiar los acordes sin llamar tanto la atención, probás por ese lado, que anda re bien la cosa. Bien. Lo otro es hacer un juego constante del bajo. Y hay tres opciones que podés verlo ya en otro video, que hay muchos tutoriales ya de esto, muchos, además muchas clases también, de pensar que vos tenés, por ejemplo, si estás en do, tenés tres salidas. Do con bajo en do. ¿Por qué te digo tres y no te digo cuatro? Porque puede ser cuatro. Claro, do con bajo. Claro, pero no la vamos a pensar la séptima. Do con bajo en do, que es la tónica. La tónica, do con bajo en mi, que es la tercera, y do con bajo en sol, que es la tercera. Ok, hay tres salidas, tres posibles salidas. Ahora, tres posibles, o sea, vos te vas a encontrar en un momento con el acorde que sigue. Un do, si está en la canción en do, y se va a encontrar capaz con un fa o con un sol, o con un, se puede encontrar con cualquier nota de la escala, de la, o de cualquier otra escala de una canción. Imagínate una canción fácil. Todo concluye al fin. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Si me dicen que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Dime que no. Arjona, ¿no? Sí, sí, sí. No sé por qué me fui a Arjona, pero bueno. Tiraste tanguito primero y después te fuiste por Arjona. Por tanguito y tanguita. Bueno, escucha, entonces, bicho,
o sea, este do se encuentra con un sol, y ese sol se va a encontrar con un la menor, y el la menor con un mi menor, y el mi con un fa. O sea, una vuelta. Denme some time, and I'll some broken hearted, sararara, aratanda, taratatata, sanina sinerai, paparatatata. Claro, y antes era Smith, o sea. Tengo su chat, en asombro quejare, sararita. No woman, no cry. No woman, no cry. Y ahí siempre cambian los últimos finalcitos, todo. Pero los estos. Ahí segurísimo que tenés 10 mil millones de éxitos. No. ¿Uno de los Beatles cómo es? Imagine no va. La otra. Let it be. Let it be. Varían los finales siempre, obvio. Porque si no pueden ser tan ladris. Tan iguales, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Viste, los finales siempre varían, pero bueno. Sí. Pero mientras tanto te fumaste 6 compases seguro. Que son hits de hits. Sí. Que esto viene, ¿sabes qué? Esto viene de 1780 o de 1680. Esa época. Llevamos 300 y pico años o más dando vueltas en esos acordes. Entonces, está muy bueno pensar que yo en el do salgo con 3. Elijo con qué salir. Tengo 3 autos. Hoy llueve y hoy salgo con... Che, nos vamos a la sierra y salgo con el 4x4. Che, nos vamos a ir para el lado del lago y bueno, salgo con el otro que tiene el enganche para la lancha. Tengo 3 opciones, ¿sabes? No tengo que esperar el colectivo. No tengo que pensar el acorde como un acorde, sino que tengo que pensar que es el acorde y su bajo. Y tengo 3 tipos, tengo 3 bajos para el mismo acorde. Tal cual. Pensá que el acorde viene con 3 amigos. Todos vienen con 3 más. Vos llamaste el Pedrito. Y Pedrito tiene 3 amigos. Vienen los 3. ¿Viste? Como si, che, vienen todos. ¿Con quién me venís, Pedro? La típica, ¿viste? Trae los 3. Ponele 2 más. Ni siquiera lo pienses, porque hay o sea, es lo otro. Lo otro que suele pasar en este caso cuando decís, bueno, vamos a hacer inversiones. Tocar una vuelta de acordes pensando en las inversiones. La típica, pa. Te olvidaste de las tónicas, boludo. Te olvidaste de arrancar a veces en 2 con 2. Porque iba a buscar 2 con sol o 2 con mi. Pero una opción es empezar 2 con 2. No vi el sol. Pero acá, cuando vos te vas, ahora estamos en eso. Jorge tiene 3 amigos. Pedro tiene 3 amigos. Laura tiene 3 amigas. Luciana tiene 3 amigas. Leticia. Tiene una amiga mía, le decía Leticia. Tiene 3 amigas. No se llamaba Leticia, pero decían Leticia. Bueno, sabes que mi tía... Le decían Leticia, no se llama. No, mi tía se llama Betina. Le dicen Betina, pero no se llama Betina. Ajá, ¿cómo se llama? Marta Fabiana. Pero todo el mundo la conoce como Betina. Marta Fabiana. Tenía una amiga Marta Fabiana yo. Viste qué feo, ¿no?
Marta bueno, Fabián. No, pues ¿sabes qué pasa? Que cuando mi abuelo lo fue inscrito al registro civil, escribió mal Betina. ¿Entendés? ¿Viste? Entonces se lo rebotaron el nombre. Y para mi abuelo no volverse, le puso el nombre de mi abuela. Marta. Claro, Fabiana, no sé por qué Fabiana. Le puso Marta Fabiana. Y Fabiana por la secretaria. Y la cuestión es que ella no, nadie la conoce casi, la conoce todo como Betina. Ella es Betina para todos, así. Y bueno, pero esta Leticia era Leticia porque de las tetas ni noticia. Pobre flaca. Bueno, escucha, entonces venía. Este tiene tres, este tiene tres. Pero ves que ahí empezamos a pensar en esto. No nos olvidamos del do con do. Sol con la. Y ahora viene un la menor. La con la. Mi con sol. Fa con fa. Vuelve un mi con mi. Y el bajo hizo. Hasta ahí. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que comprender. No es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca. Y ya te hiciste una línea de bajo, de la puta madre, boludo. Y puedes tocar todo el tema ahí. Vos sabés que. ¿Qué? Yo agachaba, viste, cuando escuchaba, porque me gusta escuchar por ahí música clásica, cuando estudio, escucho clásica, viste, que es instrumental. Y cuando sentía canon en G menor, viste, ya hacía ta, ta, y yo pensé que esto era boludear, pensé que esto no era hacer nada, ¿entendés? Pasarlo de un lado para otro, o sea. Yeah. O espagueti de rock, por ejemplo. Pico, ah, como era así. Y así una. Así. Te tildaste. Dicen pistones de un curioso motor de humanidad. Dice, besos por celular. Bueno, algo así. Ah, claro, está el laburo del bajo increíble, los tipos. Y sí. Pero la cosa es que yo me podía boludear y decía, esto no es nada. O sea, mira, y uno se da cuenta que no era tanto boludear, sino que era, estaba bueno. Cuando la tónica está en la tónica, mira si yo hiciera la misma línea de bajo que hice recién. Atajando las tónicas, que es lo que haría un bajista que vos le das la partitura y está ciego el tipo y no ve nada. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Mirá el arranque. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Quilombo. Quilombo, que no es quilombo, es sí, pobre loco, el recién agarró la cosa, está manoteando. Y te decís, manoteando todo, porque no. Sí, sí. ¿Por qué la desesperación? ¿Qué manotean? La tónica. ¿Qué es lo primero que tenés a mano? O sea, ¿qué vas a manotear esto? Eso, ¿eh? Por ejemplo, claro. Mira la que hicimos acá, la chacarera, esta, la de lo que me quedó acá. El estribillo. Mucha gente no conoce. Los valores verdaderos viven juntando dinero y después de tanto ahorrar la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Te armé un bajito leyendo los acordes. Mucha gente do, fa con do. Los valores sol 7 con do. Ves verdaderos do con do. Viven juntando. La 7 con 2 sostenido. Viven juntando dinero, re con re.
y después de, en el sol me quedo el re, de tanto rajar, vuelvo al do. La fortuna, en la 7, en do sostenido, irá a parar, re con menor con sol, con re, al que queda, me quedo en el re, en el sol me quedo en el re, queda de heredero. ¿Viste que hizo el bajo? Ahora, si yo pienso en el bajo, a tocar el bajo y atajar. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto rajar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Seguí, seguí, seguí. Se me viene una. Los locos van. Pone pensé bajo. Claro. Son bajos raros. ¿Por qué raros? Salta por cuarta. No son raros. ¿Están mal? No. ¿Pero qué pasa? En el tema zafan. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, vive juntando dinero y después de tanto rajar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Y le da otra cosa. Mucha gente no conoce los valores verdaderos. Tiré otra ahí. Mucha gente, porque es 2-7, por primera vez apareció un 2-7, entonces es 2-7, quiere decir que puedo usar la última inversión, que es bajo en si bemol. Pero viste que nunca nos metimos con la séptima nosotros hasta ahora. No. ¿Por qué? Porque es solamente si el acorde lo exige. Si no lo exige, no. Entonces, hay que saber que estamos en do. Ok. ¿Cuál acorde va con 2-7? En ese caso, el do. Porque va un fa. Ok. Y el sol puede ser sol 7. Sí. Entonces, el sol lo puedo tener. Puedo tener un bajo en sol. Fa. Nadie hace el sol ahí. Sol 7 T. No, todos lo hacen ahí. Mira cómo suena eso. Aparte, si estoy haciendo sol 7 ahí, ¿a qué do voy a ir? No voy a ser tan animal de cagarla así. A lo sumo a un do con bajo en sol. Porque tengo que subir los dos casilleros al do. O lo bajo uno. Pero esto. Y lo he escuchado, ¿eh? Es una patada, mira. Ahí se iría el bajo. ¿Está cerquita? Sí, está re cerca. Dice, sí, sí está cerca, mira. La puta madre. ¿Está no cerca? Está cerca. Sí, mira. O mira. Otros te dicen, sí, está re cerca. Está cerca. Llevaron la misma cuerda y decimos si está cerca. ¿Está cerca? No. Está cerca acá, física, geográficamente, ponen físicamente. ¿Viste que es? Esos matrimonios de años, ¿están cerca? Sí, viven, pero están lejos entre sí. Cada uno está en su mundo. Bueno, sí, andan juntos para todos lados, pero están lejísimos, cada uno en su mundo. Cada uno con su amante, cada uno con su historia. Pero no se separan porque están juntos. ¿Vos los ves juntos? Sí, son felices. ¿Son felices? No. Están lejos. Están cerca visualmente. Pero claro. No sentimentalmente, chango, ¿ah? Esto es sentimiento. Esto es lo que se siente. Unos altos cuernos. Altos cuernos. Y esto es lo que se ve. Un matrimonio. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se siente. ¿Tan cerca? Visualmente, y eso es lo que nos pasa con la guitarra, que nos engaña la guitarra. Vos en un piano, ves el sol y el do, lo ves lejos. Entonces lo ves a las teclas lejos. No podés ni siquiera pensar que están cerca, porque la que está cerca del do es el re o el si, como tecla blanca, pero no el sol. O en este caso sol do, el sol. ¿Qué tiene cerca? El la o el fa. Pero no tiene cerca el do está allá, está tres teclas más adelante.
el sol, la, si, el do, cuatro teclas y contas desde la que está. Entonces, es esto. Pero la guitarra engaña. Entonces, vas a tener que estar atento a eso, negro. ¿Sí? No te asustes, vamos a frenar acá la parte esta de hoy, que es la inversión, la de las inversiones, no, de acordes. Que está muy bueno. ¿Y tarea para inversión de acordes? Y eso, agarra la vuelta esta de coso, la vuelta del canon, vas, anota los acordes. Do, sol, do, uno al lado del otro. Te van a quedar ocho. Escuchá. Do, voy de nuevo, Do, sol, la menor, mi menor, fa, mi menor, fa y sol. Son ocho. Entonces, vas a hacer, escuchá, vas a tener tres arranques. Do con do. Vas a tener, vas a hacer nueve vueltas de acordes. ¿Entendés? Vas a escribir nueve estrofas. Eso es una estrofa. Yo te di una estrofa cruda. A vos te quedan hacer tres estrofas más. Las tres estrofas que vos vas a hacer, van a ser una que arranque, escúchame. Sí. Una va a arrancar con bajo en do. Anótalo esto. Una arranca. ¿Nueve vueltas? Sí. Son nueve vueltas. La primera arranca con la tónica en el bajo. Y lo que vas a hacer con bajo en tónica, vas a hacer tres salidas. Una, acá vamos a la primera de deber, que es la primera que el bajo suba. La segunda, que el bajo se mantenga lo más que pueda. Y la tercera vuelta, que el bajo baje. Desde tres vueltas. Tres vueltas. Tres salidas. La primera que el bajo suba. La segunda, que el bajo se mantenga, y la tercera que el bajo baje. Bien. O sea, si yo estoy largando la primera en do, que el bajo suba, ¿en qué acorde, qué bajo voy a largar? Y voy a tratar de arrancar con el bajo en mi, para que el bajo después suba. ¿Sí? O con el... Sí. Bueno. Ah, no, pero dijimos con bajo en do, entonces tiene que subir con el bajo en do. Bien. La segunda es que el bajo, dijimos do con bajo en do, que suba, que se mantenga y que baje. Ahí tenés tres salidas desde el do. Sí. Son tres vueltas. Ahora, do con bajo en mi, la misma historia. Que suba, que se mantenga y que baje. Y bien, para cerrar, nos queda do con bajo en sol, la misma historia. Que empiece a subir, que se mantenga y que baje. Cuando se mantenga, en algunos acordes vas a ver que lo vas a poder mantener y en otros no. No es que yo voy a clavar un bajo en, y va a quedar en los siete acordes. En algunas van a estar. Entonces, y el único acorde entonces que vas a poder considerar, escúchame, mi negro, sí, como séptima en esta escala, como inversión en un mayor que puede tener la séptima, es el sol. Anota que el único que puede ir con bajo en fa es el sol. O sea, el único acorde que puede traer la séptima en un acorde mayor. Para mí, deja la guitarra la mierda. Hace rato que la tenía que haber dejado la guitarra. Se me... Para que busco la lapsera que se me quede sin orden. Se lo parió. Sin mina se quedó el tipo. Bueno, yo me quedé sin mina el 9 de marzo. Ahora, estaba pensando que ahora el 9 de junio, este martes, por primera vez en mi vida desde 1995, o sea, 25 años ya, ¿no? Sí. Sí. De enero del 95 era la última vez que estuve solo. Y desde ahí vengo siempre con novia. Novia, no, a lo sumo, una semanita libre. Y siempre ya hay algo, ¿viste? Sí. Y ahora, no sé si me ayudó la cuarentena o qué, porque yo tuve del 9 al 20, tuve 11 días para hacer esa. Sí. Y no, porque el año pasado me largaron a mí un 21 de septiembre, ponele, ¿no? El año pasado. Qué feo día para que te larguen.
Y yo el 29 de septiembre ya estaba enamorado de otra, estaba de novia de otra. O sea, 8 días. Después me peleé y me volví a arreglar con la de que me había largado. Y después medio que hubo como un reencuentro con la otra vez de nuevo. Pero no, pero ahora estoy no, tres nunca en mi vida, hace 25 años, que no estoy 3 meses solo. Así que lo voy a festejar el martes. Con un solo, voy a hacer un solo de algo, un solo de guitarra, algo. Tengo que hacer algo, pero igual ya me enamoré, bicho, ya me enamoré. Ya está, ya no puedes festejar. Mañana voy a explicarle la canción que hice, que le compuse a ella. Oh. Y ella encima, bueno. Y lo que me dijo, che, ¿no le pusiste letra? Digo, tuve 3 horas matándome para buscarte el compás que sea del 26 de abril. 26 por 4. Te dicen un compás de 26 por 4 para que aparezca en la partitura 26-4. Decís que nació en abril. Hubiera nacido. En marzo no podía. 26 por 3. No existe una figura. Y la figura que va para duplicar es el 2, el 4 o el 8. Son los únicos. Claro, todos son múltiplos de 4 o múltiplos de 2. Claro. El denominador. Arriba, el día, puedes ponerle cualquiera. Puedes poner un 27 por 8 si quieres. Así un compás, como ayer en otro día tocó una obra de un tradicional de Bulgaria, en 29 por 8. ¡Wow! 29 por 8. La chacarera tiene. La chacarera es 6 por 8. O 3 por 4. O 3 por 4. Que nosotros estamos tocando en 3 por 4. 3 por 4, como debe ser. Y a la vez, o sea, la tocamos en 3x4, pero la cantamos en 6x8. Es verdad. No sé qué estaba anotando, yo te estoy esperando. Que el bajo baje. No, ya noté. Do con bajo en mi, bien. Do con bajo en sol. Entonces, si no te pasé la hojita, se me acuerda después que te pases la hojita de las inversiones, que el sol 7 es el único que puede tener bajo en fa, acordate eso, anotarte eso. El sol 7 es el único. Y los menores sí pueden tener los 4 bajos. Eso te los dejo. En los menores usar los 4 bajos. El 1, el 3, el 5 y el 7. En los menores, no en los mayores. Porque el mayor, si vos le pones la séptima, se te convierte en un acorde con séptima. Y el único acorde con séptima en esta escala de Do es el sol. Y fíjate que tampoco suena tan bien si lo hago, ¿eh? Pero tenerlo por las dudas, por bien. Si tenés que usar un bajo cerca. Sin y los menores se pueden usar todas las inversiones, todos los... Los tres bajos, menor, los cuatro bajos, los cuatro bajos. Los cuatro. La tónica, claro, la tercera, porque, la quinta y la séptima. Claro, porque no, la como primera, la tercera, ahí, como segunda la quinta y como tercera la séptima. Exacto. Y nos olvidamos de la tónica, el bajo de todo, por ejemplo. Y te garantizo que te la vas a olvidar cuando empecé a escribir qué acorde va a llevar. Bien. Te garantizo que te lo vas a olvidar. Pero, porque todos se lo olvidan, no la consideran a la tónica a veces. Y si estás ahí, quédate ahí. Empieza en Do con bajo en Do, listo. Y tengo que bajar Sol con bajo en Si, listo. Viene un La menor. Y empiezan a buscar La con bajo en Do. El Do sube, el Mi. Pero si tenés un La con bajo en La, ahí bajaste ya. Porque estaba en Si, bajaste al La. No, no piensan en la tónica. Por bien. Querer ver la barra qué, ver la tercera, la quinta, la sexta. Y la tónica, ay, en la tónica está la posta. Ah, ¿visto? Bueno, para que aprieto F10 para la muchachada. Y nos vemos. Maravilloso. F10 para que se guarde la clase. Que está canon en Re menor, qué lindo. Re, no, no es Re menor, Re mayor, papá. Canon re en mayor, Re. Mayor, canon en Re, canon en Re. Tum, pam, pam, pam. ¿Todo bien? ¿Te gustó, mi negro? Tremendo, mucho más. ¿Sí? Sí, olvídate. Me escribió ella. Oh, qué grande. Mañana te toca sí o sí esa canción, ¿cómo pusiste? Sí. Sí, olvídate. ¿Y la tengo hecha en cosa?